You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Make it big, bold, and impossible to... Ah, shit! Step right in, sir. Enjoy your evening. Look, it's Novikov. Oh, you gotta hand it to him. Viktor knows look, how to make it that. Look, there he is. That is Viktor Novikov, head of Sanguin and ringleader of Iago. Quite the resume. What a fine evening. Hey, a pleasure, as always. No problem here. Make sure to join Dalia and I for a drink later. There's someone we would like you to meet. What? If you'll excuse me, Congressman, urgent matter. Do enjoy your evening. Goddamn artists. What the hell is he up to now? Hey, what's up? Huh? Entonces ahora sí, chicos, disculpe, no estaba grabando mi voz, estaba puro hueveando. Entonces, bueno, como decía, no he hecho nada importante, simplemente de que tenemos que tratar de conseguir. ¿En serio? No entiendo qué pasa. Entonces se volvió loco esto. En serio. Sí, qué mierda. Discúlpame. Estoy jugando con el mouse porque mi teclado no... Au. Entonces yo creo que... Yo no sé si mi teclado ya se... Ahí está. Entonces yo creo que mejor es que me maten. Ok, o sea, me mataron por el tema este, no sé qué le pasa a mi mando, la verdad que se cagó, no sé qué pasó, algo pasó. ¿Mi voz se está escuchando? Creo que sí se está escuchando, así que... Entonces nuevamente... Pasa a suceder lo que sucedió en antes. Que no sé por qué mierda, o sea...
That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Okay. Entonces, no sé por qué pasa eso, que se echa a perder, como que no sé, como que se mezcla con mi capturador o alguna cosa por el estilo. Entonces me voy a ir porque ya sé dónde viene, o sea, ya sé lo que va a hacer, o sea, no. No vamos a grabar 15 minutos porque, la verdad, seamos sinceros, 15 minutos en este juego es muy poco. Entonces, voy a intentar no matar a nadie, solamente usar la ropa de él como un tema de disfraz, es lo único que voy a hacer porque la verdad que no hay otra cosa que me convenga. No me acuerdo ni siquiera cómo pararme, ahí está. Entonces él se está acercando ahí, si se dan cuenta, y ahí viene su seguridad. Y entonces a él lo conoce sí o sí, así que no. Entonces no podría tirarme ese tipo abajo, la verdad. Entonces. Okay. Pues voy a ver qué es lo que voy a hacer, la verdad. Entonces no puedo acercarme tampoco a estos tipos. Mucho, porque se van a dar cuenta de que yo no soy parte del staff. O sea, simplemente soy un ladrón. Ah, pero si se dan cuenta, tampoco es que lo dejen solo, siempre lo están siguiendo y es uno de ellos. Entonces veamos qué puedo hacer ante el tema. Entonces acá estamos detrás de escenas, esperando a ver qué pasa. Tendría que como que no me verme nadie, absolutamente nadie, o sea, no. Entonces acá hay dos personas. Discúlpame, me equivoqué. No fue mi intención, no quise pegarte. Entonces tengo dos personas allá. Entonces está difícil. Esta es como la realidad, supuestamente, no es el primer caso. Y a mí me encanta Hitman, pero está difícil. Descuelga el teléfono, lo guarda y se va. Claro, le hubiera podido tirar la trampa y le cae la trampa encima. Pero sigo pensando que no es. No sé. No es lo que estoy buscando. Entonces acá.
Okay. Entonces yo no puedo entrar acá porque comprenderán de que, claro, me van a joder la vida. Pero tiene atrás a ese imbécil. Sabe que lo estoy siguiendo. Entonces sigo sin poder hacer una movida útil. Estoy en un lugar donde no debería estar, o sea. Entonces creo que me voy a tirar para acá. Que se quede ahí mientras tanto, por favor. Entonces creo que lo eliminé. No estoy seguro. Creo que... Entonces creo que lo logré. Pero claro, me siguen. Así que... Esconderme un rato creo que va a ser la mejor solución, chicos. ¿Ah? La mejor solución. Esconderme un ratito, aunque sea. Vamos a esperar a ir. Pero espérense, voy a, no puedo contestar, voy a, tengo que ver qué está pasando. Entonces, ¿alguien salió? Alguien salió corriendo. Entonces mi objetivo principal fue eliminado. Y ahora falta mi objetivo secundario. Fue grotescamente. Claro, creo yo. O sea, ahí viene, ahí viene, viene, viene. Entonces voy a intentar eliminar a este tipo que viene acá, ¿ok? Eso es, eso es, eso es. Entonces, usa ropa. Y ve, arrastrar. Tirar. Ok, entonces eso es, nos vamos. No voy a coger la M, la arma, porque sería, creo que, estúpido. Más allá de que yo sea parte de la seguridad y me crea el cuento de la seguridad, pero creo que voy a guardar, en serio, creo que en este momento me siento confiado. Sí, guardar. Entonces él no me puede decir nada porque yo soy parte de la seguridad. Quiero un poco analizar esto. Obviamente me siguen buscando. Y la tipa está más arriba aún. Desde allá hay unas escaleras. Estos tipos me reconocen completamente. Me reconocen completamente. Veamos. Yo no quiero bajar, sí quiero subir, así que no me convendría de nada hacer eso, ¿no? Pero a lo mejor por una ventana, no sé, tal vez. No quiero saltar, quiero saltar la cornisa, a ver. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Se los digo, en serio. Ah, a lo mejor puedo subir por ahí. Trepar. A lo mejor puedo subir por acá, no estoy seguro.
Sí, puedo subir por acá, genial. Entonces, eso es lo que estaba buscando, en serio. O sea, creo que ya con eso estoy más que asegurado. Y. Ok. La pregunta es: ¿me reconocerán? Me van a reconocer. Entonces voy a cerrar todo eso. Y ok, voy a hacerme el tonto, no voy a mirarlo ni nada por el estilo. Hay mucha gente acá. You're in. Good work. So this is the auction of secrets. Estoy dentro. Hola. Entonces acá no me conocen. O sea. That is Dalia Margolis, supermodel turned spy master. Ok, entonces acá no me conoce nadie. Soy un maestro Pokémon. Impresionante. Y acá todo el mundo es. Los finos de los finos, ¿no? Ver información. Portátil de Dalia Margolis. La subasta de IAM se gestiona desde el portátil personal de Dalia Margolis. Desde el podrás interrumpir la subasta. ¿Y cuál es? Si eres mi objetivo. O sea, si ella es mi objetivo. Yo no tengo veneno, no tengo nada. El punto es, ¿dónde puedo encontrar algo para matarla? Hola. Es un poco difícil. Una copa. Es un poco difícil saber qué puedo encontrar. O sea, dónde puedo encontrar lo necesario. Tijeras. Esas son tijeras. ¿De qué podrían servir unas tijeras? De nada. Pues no me conocen. Soy totalmente ajeno a la información que ellos puedan tener. Auction employs an interactive bidding system controlled from Margolis' laptop. If you can get to it, you should be able to shut down the auction temporarily. This could be an opportunity to catch Margolis away from the spotlight. Yeah. Okay. Entonces, es una oportunidad para poder la necesito allá afuera acá, porque claro, comprenderán de que probablemente eso no sea bueno. Es la llave electrónica del portátil, o sea, creo que me la está señalando. Sí, me la está señalando.
Entonces acá hay gente que sí me conoce y sí me ve. O sea, no es, aquí no es un juego. Aquí probablemente me vean. Son solamente dos. Entonces, yo tengo una pistola. Sinceramente, nunca la he utilizado, pero... De vez en cuando no hace mal, ¿no? Supongo. Entonces, lo voy a correr. Lo voy a correr un poco de eso. Yo sé que... A ver, sé que las muertes intencionales o lo que sea, incidentes, un explosivo, no son lo mejor, ¿no? Un café. O sea, las muertes no son como lo mejor. Pareciera que siempre cuando matas a alguien lo ven como algo malo. Pero bueno, es lo que hay. No voy a perder mi oportunidad. No voy a perder mi oportunidad. Creo que es la única que tengo. Y tengo eso, así que voy a guardarlo y voy a coger eso, así. La chica no me tiene que ver, o sea... Margolis should be here shortly to fix the problem. Good thinking, 47. Entonces Margolis debería venir para acá rápidamente y arreglar el problema. Tengo un problema, que son... Bueno, tengo dos problemas en realidad. Tengo dos seguridades ahí. Tengo una persona acá que está acá. Si lo puedo hacer de una forma sencilla, ¿dónde lo oculto? Entonces lo voy a dejar ahí, mientras tanto. Y lo voy a correr para acá. Sé que no es... A ver. Sé que no es el mejor escondite. Entonces ella está ahí y la están moviendo, ¿ok? Están moviendo de sitio. Entonces, no me han visto y solamente hay dos personas acá. O sea, no hay mucho que preocuparse tampoco.
Voy a volver a insistir con el tema del arma, pero creo que es mi única forma. ¿Quién me disparó? No entiendo que me disparó. Carguemos eso. Uy, uy, uy. Casi lo logro. Entonces ya la está moviendo de sitio. Ya eso es fatal, fatal, fatal. Aunque por un lado para mí es genial. Mientras que no se queden muchos tipos con ahí. Mira cuánta gente hay ahí. Entonces cambien a Echelon y mantengan el paquete vivo. Ok. Entonces tengo una escapatoria. Entonces mi pregunta... Ah, no la maté. Pues busco una salida. La verga. La verga. En serio. Creo que la hice de la peor forma posible, pero no importa. Fue como la mejor forma para mí en este momento. Entonces, ya, no importa. Estoy puro hueveando ahí. Necesito irme. Entonces me dispararon y todo el tema. Ese tipo no me reconoce, así que da lo mismo. Y ese tipo tampoco me reconoce, así que ¡vámonos! ¡Vámonos! Aunque me esté borrando, vámonos. Ok, aquí sí hay un problema mayor. Entonces yo creo que lo mejor que puedo hacer es cambiar un poco de disfraz. Cambiar un poco de disfraz. La salida me la tienen un poco complicada y... ¿Para qué arriesgarme? Entonces, mira quién está acá. Ay, mira quién está acá. Está Zen. Está el hijo Zen. Uy, bebito. Bueno, bebito. Entonces, bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar. Y creo que ya lo logré. A lo mejor, como les digo, no... No con las 100 estrellas, pero... Lo logré. Es ese tipo o esos tipos me van a querer matar si me ven. Así que voy a intentar meterme por atrás. ¡Turú! Me escapé. Y no hicieron nada, así que...
Me escapé. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. Entonces logré matar a esos dos, que es mi primera misión. Lo que sí, yo no voy a repetirla, o sea, no voy a repetirla porque se podría repetir de un millón de formas y... es nivel de maestría 4, ok. Como les digo, podría acá te dan como la información detallada del de la huevada esta de la mierda, y no sé cuál será. Muertes innecesarias 5 y ahí me descuentan 25.000. Como les digo, te van a descontar y probablemente no sé, no lo mismo. Lo comparen con gente de internet para ver quién es el que lo ha hecho mejor y va a haber siempre alguien que lo ha hecho mejor. Entonces da lo mismo. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya lo saben, suscríbanse al canal. Los veo en otro próximo episodio de Hitman Absolution o cualquier otro juego. Suscríbanse, déjenme likes y ayúdenme a crecer, chicos. Cuídense.